Bueno, gente, como todos los años, vamos a hacer las votaciones de los The Game Awards. Ya sabéis, las votaciones a juego del año, en el que hay juegos que vosotros conocéis y en el que si ganan dan recompensas, como pues Genshin Impact, que es de lo que va enfocado este canal, y también está Honkai Star Rail y todo eso. Entonces, me ha parecido gracioso grabarlo para YouTube, para que veáis mis votaciones, y además que algo entiendo de videojuegos, he jugado a muchísimos videojuegos, obviamente hay muchos de los que estarán nominados seguramente que no los conozca, pero bueno, voy a ser, y lo repito, lo digo ahora al principio, voy a ser bastante hipócrita en el hecho de que no me voy a dejar nada sin votar por mucho que no sepa lo que es, ¿vale? Quiero decir, quiero votar a todo, no quiero dejarme ahí huecos sin votar, y vamos a hacer una cosa, cuando le dé a votar ahora, empezar a votar ahora, no sé si va a empezar por juego del año. Si empieza por juego del año, vamos a dejar esa votación para el final, ¿vale? Entonces vamos a darle a vote now y vamos a ver los nominados, empezar a votar. Vamos a ver, Game of the Year, efectivamente, vamos a pasar al siguiente. Y mejor dirección de juego, pues aquí tenemos a Alan Wake 2, a Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Como mejor dirección, o sea, que el director diga: esto se tiene que hacer así para que el juego termine siendo así. Obviamente se lo voy a dar a Baldur's Gate. O sea, me parece una absoluta obra de arte. Y el dolor de cabeza que ha tenido que ser para el equipo y para el director sacar adelante un juego de este estilo. O sea, de que el director coja y diga: no, esto va a ser así, así, así. Y que de las ideas que tenga el director en su cabeza todo salga como ha salido. Para mí es demasiado bueno. Así que Baldur's Gate. Alan Wake 2 lo tengo que jugar. Creo que está nominado a muchas cosas. Lo he visto un poco y tiene muy buena pinta. El Alan Wake 1 me pareció un mojón. A mí no me gustó mucho, ¿vale? No me pareció muy allá el Alan Wake 1. Pero el 2, todo el mundo está encantado. Así que lo quiero jugar, ¿vale? Pero también os digo que por mucho que el Alan Wake 2 sea la hostia, para mí la obra de arte que es este año, incluso esta década, el Baldur's Gate 3, no tiene sentido. Siguiente votación. Mejor narrativa. El Alan Wake 2, repito, no sé qué narrativa tiene. F, Final Fantasy 16. La narrativa, lo he visto el juego y tampoco, pues la de un Final Fantasy no tiene más. El Spider-Man 2, pues narrativa Spider-Man. Cyberpunk. Es que esto es storytelling, es que esto es la narrativa del juego y es que es Baldur's Gate. O sea, aquí no hay nada que me puedas echar en contra. O sea, narrativa de que cada cosa que tú hagas en el juego, cómo te lo narran, cómo te lo cuentan, y cada cosa que tú hagas a raíz de eso, el juego cambie y se adapte la historia, que es de lo que trata el storytelling, a lo que tú estás haciendo en ese momento. Es que claro, este año ha sido un año para los videojuegos que no tiene sentido. Tenemos unos juegazos este año que yo creo que desde que yo tengo conciencia y juego a videojuegos, creo que no he visto un año tan top así. Creo, en videojuegos. Todo lo que ha salido este año no tiene sentido. Mejor diseño de arte. Alan Wake, Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Bien, pues aquí en diseño de arte, por lo que he visto, podría dárselo al Alan Wake 2 o al Lies of P. El Lies of P sí que el diseño de arte es muy halo, que ya conocemos, que es como, por ejemplo, el juego este de From Software, que como yo no tengo Play no jugado, que no me sale el nombre, el... ¿cómo se llama, tío? No, al Hi-Fi Rush creo que si está nominando una categoría que yo tengo en mente, seguramente se lo dé. ¿Cómo se llama, tío? El juego de From Software, tío, que es de Play. Que están a ver si el... No me sale, tío, gente del chat, ayudarme. Que es solo de Play. Que es super... Armor Core, no. Que es súper... Bloodborne. El Lies of P lo veo mucho a Bloodborne. Pero el Bloodborne tiene como más decorado mejor. El Alan Wake 2, por lo que yo he visto, tiene un diseño de arte. Que diseño de arte, gente, si fuera lo que yo pensaba hace muchos años, que es el arte súper diferente o de polígonos, low poly y tal, sería Hi-Fi Rush. Pero diseño de arte es arte en general. O sea, sé, el diseño de arte con...
Si, por ejemplo, Alan Wake 2 va a realista, pues el arte que tenga el juego, los decorados y todo eso, en con ese tono realista que tienen. Así que yo creo que se lo voy a dar a Alan Wake 2, porque yo viendo, no lo he jugado, pero viendo de otras personas Alan Wake 2, el diseño de arte que tiene, de que hay veces que te quedas como parado y parece real la imagen que estás viendo, de decir, hostia, qué bien hecho está, se lo voy a dar al Alan Wake 2. El Mario tiene... Es buen diseño de nivel, el Mario. Mejor... Vamos a ver, ¿cómo lo traducen aquí? Para música excepcional, sí, o sea, muy buena música. Aquí se lo podría dar al Hi-Fi, pero el Hi-Fi es el juego que trata de música, entonces estaría muy bien que se lo diesen a él, pero la cosa es que el Baldur's Gate es pelos de punta todo el rato, ¿vale? Baldur's Gate, la banda sonora que tiene es muy buena, ¿vale? Muy, muy top. De hecho, os voy a poner algo, yo que sé. O sea, tiene cosas como muy tochas la banda sonora del Baldur's Gate. Muy, muy tochas. Demasiado tochas. O sea, no tiene sentido. ¿Dónde? O sea, voy a poneros ahí alguna pista para que lo escucháis, ¿vale? Tiene cosas muy tochas, incluso los enemigos como que van al unísono con la canción, los bosses cuando entras en un combate contra un boss. O sea, mira esta banda sonora, es muy... Parece que es un directo patrocinado por Baldur's Gate, pero no, es que... Es un juego tan separado en años de lo que estamos acostumbrados. Es demasiado top. Sí que es verdad que Baldur's Gate es un juego no para todo el mundo, pero es que la banda sonora, gente, y luego cuando las canciones con las vocales y todo son, no tiene sentido la banda sonora de Baldur's Gate. Es muy buena. Y es que me suena que cuando hay algunos bosses contra los que luchas, es como que la voz del boss está cantando también la canción. Es muy top, tío. Soy un Baldur's Gate sim, puede ser. Pero bueno, mejor diseño de audio. Mejor diseño de audio sí que se lo voy a dar a Hi-Fi Rush. Sí que es verdad que... Es que sí, mejor diseño de agua es... de audio es Hi-Fi Rush. Por el diseño del audio, ¿vale? De cómo está integrado el audio, del diseño que tiene para que todo luzca. Que diseño de audio también es como efectos de sonidos y todo eso, lo cual Resident Evil 4 está muy bien. Marvel Spider-Man, lo he visto a mucha gente jugar y creo que hay un bug del Marvel Spider-Man que se desincroniza el audio. Entonces es un poco GG que esté aquí, ¿vale? Death Space, lo que le pasa a Death Space es que es un juego que hicieron el remake innecesario, quiero decir, innecesario a... Con razón a que tú juegas el antiguo y es que sigue siendo muy buen juego. Y el remake está muy bien hecho y es el mismo juego que había antes, pero actualizado y se siente muy bien. A mí me encantó el Death Space, para mí uno también de los mejores lanzamientos de este año, el Death Space, ¿vale? O sea, literalmente de los mejores lanzamientos de este año, el Death Space. Pero sí es verdad que era como el antiguo, le cambian algunas cosillas. No es como el Resident Evil 4 y el Resident Evil 2, que aquí sí que no sabría cuál decirte cuál es mejor. Resident Evil 4 es uno de los mejores también lanzamientos de estos años. El Resident Evil 2 fue, o sea, no sé cuál poner primero, si el Resident Evil 2 Remake o el 4. El 4 es que es de mis favoritos, pero bueno. Aquí mejor diseño de audio sí que Hi-Fi Rush, porque el diseño de audio está hecho adrede para el juego, entonces me parece muy bueno. Y aquí tenemos mejor performance de actor. Que mejor performance de actor tenemos a... al de Final Fantasy 16, al de Star Wars Jedi Survivor, a Idris Elba, que es el de Phantom Liberty, Melanie del Alan Wake 2, Neil Nibbon, que es el del Baldur's Gate 3, y Yuri Lowenthal del Marvel Spider-Man 2, que creo que es Spider-Man, si no me equivoco. Aquí se lo voy a dar a Neil Nibbon, porque literalmente este tío se merece todo, o sea...
la performance. De hecho, ya ha ganado un premio. Fueron los Golden Joystick hace no mucho, hace una semana o así, y lo ganó también, lo de mejor actor. O sea, la performance que hace del personaje que está haciendo es... Es que se ha ganado ya los premios, o sea, este tío se ha ganado ya los premios. Y yo creo que va a ganar este también. Pero es que me parece auténtica salvajada. De hecho, cualquier persona que juega al juego se quiere enrollar con este tío. No tiene sentido este, para que no lo sepáis, es Aetherion este, el vampiro de Baldur's Gate, ¿vale? Me parece una... es la hostia, ¿vale? Es el vampiro del Baldur's Gate. Todo el mundo se quiere enrollar con él. Todo el mundo, gente. Todo el mundo quiere enrollarse con el vampiro. O sea, no sé, es que tiene una performance que flipas. Vale, innovación en accesibilidad. Innovación en accesibilidad se la voy a dar a Hi-Fi Rush. Innovación en accesibilidad, para que la gente que lo sepa, son ayudas y todo eso que te da el juego para, o bien para por los tipos daltónicos o gente sorda, tal. Pero es que la cosa es que el Hi-Fi Rush tiene todo eso, ¿vale? O sea, te da un montón de opciones para que hasta un sordo pueda jugar al juego, porque todo el mapa, todo el entorno vibra, y lo verde sonar y de tal, que hasta un sordo puede jugar este juego, ¿vale? Aparte de que tiene otras cosas, ¿vale? O sea, aquí sí que sí, Hi-Fi Rush le voy a dar el voto, porque los demás juegos tienen lo típico, ¿vale? O sea, innovación en accesibilidad, yo me imagino es los verdes sonar, sí, o sea, un sordo los verdes sonar las cosas, ¿vale? Juegos por impacto, ¿vale? Que hayan provocado un impacto muy grande en ti al jugarlos. Aquí sí que no tengo ni idea de qué votar. He jugado solo el Terranil. Solo he jugado Terranil. Y tampoco me parece la leche. O sea, quiero decir, el Terranil está muy bien, pero echas una tarde y listo, te has pasado Terranil, ya está. No he jugado los otros, así que no sé cuál de estos juegos los juegas y dices, ¡buah! Tiene un mensaje muy profundo. El único que te puede decir Terranil es que recicles. Así que voy a hacer una cosa. Hay dados en internet. Dado. Mira, pues esto mismo. Y tiro 1, 2, 3, 4, 5. Pues tiro un dado de 6 y lo que salga, pues eso voto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Tiramos uno de 6. Y sale 6. Pues no hay 6, así que tiro otra vez. Tiro otro dado de 6 y sale 1. ¿A Space for Unbound? Pues a Space for Unbound. Ya os dije que a esto es lo que me refiero, que voy a ser un poco hipócrita, de que si no, no voy a dejar nada en blanco porque no quiero dejarme huecos. Voy a votar todo. Todo. Aquí tenemos mejor juego ongoing. Juego de contenido. Si había 6. ¿Ah, sí? No, no. ¿Había 6? Ah, pues mira, este. Que ya salió primero. Mejor juego ongoing. Juego que es un juego ongoing. Juego que se vaya actualizando con el tiempo. Que lo sigan actualizando. Un juego servicio, por decirlo así, ¿vale? Tenemos Apex Legends. Cyberpunk 2077. No tengo ni puta idea qué pinta aquí. O sea, literalmente han sacado una actualización. Varias actualizaciones para corregir bug. Y una expansión. ¿Qué hace Cyberpunk aquí? O sea, me entra más incluso el No Man's Sky antes que el Cyberpunk. ¿Qué hace aquí el Cyberpunk? Tenemos Final Fantasy XIV, Fortnite y Genshin Impact. Aquí, sinceramente, se lo voy a dar a... seguramente Final Fantasy. Por lo que están haciendo todo el rato, de escuchar a la comunidad incluso. Creo que se lo voy a dar a Final Fantasy. Fortnite sí que me parece que está bien, pero es como, no sé, tío. Fortnite sí, o sea, aquí en realidad el debate está entre Final, Fortnite y Genshin, que son tres juegos que sí que se nota que van actualizando. Juegos que se notan un montón que están constantemente desarrollándose, ¿vale? Constantemente. Entonces, el que más se nota, a mi parecer, es el Final Fantasy y el Fortnite. A ver, que esto, yo, mis votos no tienen nada que ver con lo que votéis vosotros. Lo mío es un voto. Si literalmente de 1000 o 2000 personas que vean este vídeo quieren votar a Genshin para que le den recompensas, podéis votarlo. Lo mío es un voto nada más. Y yo voto con el corazón, con lo que más me guste.
Yo voto con lo que más me gusta, ¿vale? Con lo que yo... Mira, mejor Community Support. Aquí se lo daría o al Final o al Baldur's Gate. Y yo creo que se lo voy a dar al Baldur's Gate. ¿Por qué, diréis? Esto es lo que... La transparencia que tiene la empresa, las respuestas que te dan cuando hablan con la comunidad. Aquí estaría Genshin y nos reiríamos todos ahora mismo. Si llega a estar aquí Genshin, yo me estaría riendo muy fuertemente. Final Fantasy lo hace mucho, pero ¿qué pasa? Que el Baldur's Gate estuvo en early y literalmente el juego ha salido como ha salido gracias a que los desarrolladores estaban hablando constantemente con su comunidad para ver cómo querían hacer el juego. O sea, literalmente el juego del Baldur's Gate ha salido como ha salido por la gente que les ha dicho cómo les gustaba que fuera el juego. Entonces, más claro agua, que ha estado muchos años en early, escuchando a la gente, cambiando miles de cosas en el juego. Y además, los updates y patches que literalmente llevan desde la salida del juego arreglando miles y miles de bugs que les pide la comunidad. Y ellos del Baldur's estaban acojonados de cómo salió el juego porque dijeron: nos da miedo sacarlo ya porque tiene muchos bugs. La gente se lo pasó, sí que es verdad que tenía bugs, daban igual. Y literalmente al primero o segundo día ya estaban con los parches. El primer parche fue de 1000 bugs o algo así. O sea, lo que escuchaban a la comunidad no tiene sentido. O sea, mejor soporte de comunidad, Baldur's Gate. Obviamente no hay objeciones. Mejor juego independiente. Mejor juego independiente. Aquí está el Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Seas of Star y Viewfinder. He jugado todos y todos son una auténtica locura. Diría que el que menos me llama de aquí un poco es el Seas of Star, pero aún así es muy buen juego. El Cocoon es la hostia. O sea, en posición, el Viewfinder es la hostia. Viewfinder lo jugué en directo, ¿vale? Que es el de las fotos. ¿Qué le pasa? La contra que le tengo al Viewfinder es que podrían haber hecho perfectamente una especie de portal. Una historia por detrás, un subfondo, una historia de trasfondo. Pero es que no, es simplemente... Vas haciendo fotos y ya está. La historia que tiene no es gran cosa, ¿vale? Lo bueno que tiene el Cocoon es que dura 4 horas, va a lo que va y listo. El Cocoon es muy buen juego, yo diría que el mejor indie de este año. Yo diría que el mejor indie de este año, ¿eh? El Dredge es la hostia, lo que pasa que apenas lo he podido jugar. Dave the Diver, súper divertido. Es que son juegos muy buenos estos indies, ¿eh? Es que no sabría a quién dárselo, menos al Seas of Star. Yo creo que Seas of Star no se lo daría. Por mucho que esté muy bien, es que menudo año de juegos hemos tenido, ya sea de indies o triple A's, ¿eh? Menudo año de juegos. O sea... Ojalá, el año que viene viene fuerte también, pero ojalá y vivir más años como este en el mundo de los videojuegos. Ha sido una locura este año en videojuegos. Ha sido una locura de buenos juegos, que no es lo mismo que de muchos juegos. De buenos juegos. Entre el Zelda, entre el Alan Wake, entre todos estos indies, entre el Baldur's, entre... Ha sido un año que pocos años vamos a ver iguales, aprovechar, ¿eh? Y aquí, el Deep the Diver me lo pasé de puta madre jugándolo. Pero aquí yo creo que mi votación estaría entre el Dredge y el Cocoon. Y creo que se lo va a llevar el Cocoon. Creo que se lo va a llevar el Cocoon. El Dredge es que está muy bien también. Un juego que te pasas 8 horas a lo mejor. Está muy bien, es un juego que es divertido pescar. Pero el Cocoon es muy bueno. Si tenéis Xbox Game Pass, no me patrocinan, pero lo tenéis para probar gratis, si queréis el Cocoon. Ah, vale, mejor debut indie. Vale, mejor debut indie es el primer juego de la empresa. O sea, sí, el debut de la empresa. O sea, el primer juego que ha sacado la empresa con debut. Y tenemos Viewfinder, que Viewfinder, las mecánicas y todo es tremendo. Me falta el trasfondo, tío. Pero la mecánica de las fotos es que además hacen la duración justa. Pero igual que el Cocoon, cuando ya no puedes estirar más el chicle, cuando ya has visto, igual que en el Viewfinder, todo lo que puedes hacer termina cuando tiene que terminar. No te alarga mecánicas o no te alarga el juego con cosas que ya has visto. Y el Cocoon también lo hace. Pero la cosa del Cocoon es que, corregirme si me equivoco, creo que el director del Cocoon, por mucho que sea el debut de la empresa,
Me parece que el director del Cocoon fue el que trabajó en el Inside o en el Limbo o algo de esto. O sea, que debut, bueno, creo que no hay ninguno de aquí que sea debut tal cual. Pero creo que estuvo el del Cocoon en el Inside o en el Limbo o algún juego de estos. Pero bueno, eso es el director, el equipo de desarrollo es nuevo, lo que es el equipo con el que trabajan. Aquí como debut, es que ya he votado al Cocoon, pero creo que voy a votar otra vez al Cocoon, ¿eh? Es que está muy bien, de verdad. Si tenéis Xbox Game Pass, creo que ahí está la oferta de un euro, otra vez, para 2 semanas en vez de para un mes. Un euro tienes el Xbox Game Pass, jugar el Cocoon. Está muy bien. Está muy bien el Cocoon. Seguimos con las votaciones. Tenemos mejor juego de móvil. Bueno, aquí el mejor juego de móvil, yo sé a cuál se lo voy a dar. Aquí yo creo que está Clarinete. Se lo voy a dar, obviamente, a Monster Hunter Now. Vale. Porque me lo he pasado muy bien en mis 2 horas que habré jugado nada más. Nah, es broma. Se lo voy a dar al Star Rail porque sí que me parece un muy buen juego de móvil. Muy, muy bueno. Y que encima ha sabido cómo adaptarse y cómo actualizarse. Literalmente desde que salió hasta ahora ya ha metido más cosas tochas o importantes que todo Genshin en 3 años. O sea... Y bueno, el Terranil, lo que os he dicho, es para una tarde y ya está. Lo que ha hecho lo del Star Rail está muy bien, ¿eh? Está muy bien lo del Star Rail. Y me da igual que me den Hades o no me den Hades. Es que lo han hecho muy bien los del Star Rail. O sea, sí que sea un juego de gachapones y no os gustan los juegos de gachapones y todo. Pero de cara a lo que ha hecho por la comunidad es muchísimo, ¿vale? Por mucho que no quieras tirar gachapones. Vale, aquí mejor juego de VR. Tenemos Gran Turismo, Horizon Call of the Mountain, que es el Horizon, o un Gran Turismo, que es de coches. El Humanity, que yo lo he jugado para PC porque me lo dio Twitch. Sí, Twitch me dio una clave para el Humanity y lo estuve jugando fuera de directo. Está gracioso. Es un juego como de puzzles, para que te hagas una idea, donde tienes que dirigir la humanidad hasta su ascensión. Más o menos entre resúmenes. Lo que pasa es que este es de VR. Tenemos Resident Evil Village en VR y tenemos Synapse. Synapse no tengo ni puta idea de cuál es, todos los demás sí. Aquí yo creo que como mejor juego de VR se lo voy a dar al Village, porque si ya de por sí el Village era muy bueno, ¿vale? En VR tiene que estar igual. Además, seguramente todo el mundo se haga tremendas japas con el tema de ver a la Mommy pisarles en VR, seguramente. Entonces, la Dimitrescu seguramente... madre mía. Mejor juego de acción. Mejor juego de acción. Como mejor juego de acción tenemos el Armored Core. No lo he jugado, lo he visto. No me gusta la temática mechas, mechas y todo eso. Tenemos Dead Island 2. Que bueno, Dead Island 2, tengo que decir, no es mal juego, pero es un juego que ya viene tarde, ¿vale? Es un juego que... se le ven las costuras, que era un juego y unas mecánicas de hace muchos años. Tenemos, pero que no es mal juego, o sea, para si lo quieres jugar con alguien y todo eso, está entretenido. O sea, es un juego para entretenerte sin más. No es un juego que tampoco vaya a marcarte. Es un juego por divertido un poquito y ya está. Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush como acción, yo no lo veo como acción tanto, aunque sí que pegas tortazos y todo, pero bueno. Y Remnant 2. Remnant 2 es un Soul-like que ya sabéis que es en modo disparo, lo hemos jugado en directo. El Remnant 2 está bien y yo creo que de aquí al que le daría como acción tal cual va a ser el Remnant, ¿vale? Lo jugué, el 1 me gustó mucho, el 2 no he jugado mucho, pero lo jugué y sí que es verdad que el Remnant, pues como acción está bien. Mejor juego de acción aventura. Pues mira, aquí... se lo daría casi todo el mundo al Resident, el Spider-Man o el Alan Wake, pero está aventura. Así que aquí me da lo mismo lo que digáis, Zelda. O sea, literalmente, el Zelda, cuando tú juegas al Zelda, es que es uno de los top de este año también. El Zelda, literalmente, tú te pones a jugar al Zelda y vives una aventura. O sea, parece que encienden la Switch y te dicen aventura, tal cual, con todas las letras. El Zelda es un juego de aventura. Como los que no ha habido nunca, tanto el Tears of the Kingdom como el Breath of the Wild, cuando fue. Lo que pasa que al Zelda Tears of the Kingdom, lo que sí que le... que es uno de los top, o sea, para mí es un top de este año, pero sí que se nota mucho que es una segunda parte. Pero el Zelda es eso, se nota que es
una segunda parte, que sí, que cambian todo. Tiene el mapa que es casi completamente nuevo, las mecánicas totalmente nuevas, y eso que es una segunda parte, pero se le nota eso. Pero no es una expansión como tal, porque es demasiado para ser una expansión comparado con el primero, pero es una aventura. O sea, es que es una aventura, el Zelda. Da igual que sea expansión, da igual que sea segunda parte, que sea lo que sea, es una aventura. O sea, literalmente es una aventura. Apenas tiene cosas nuevas. Ya nada más que con las mecánicas que tiene de construir cosas y todo, cómo utilizar de nuevo las físicas como el viento, es que son muchas cosas. Y es un mapa a la exploración libre, a tu propia aventura, sin apenas marcadores por el mapa, sin nada. Es un mapa en el que tú dices, voy aquí y voy allí. Es que es una aventura. O sea, si fuera muchos de estos como categoría de acción, o sea, lo que yo no sé es por qué aquí, por ejemplo, no está el Resident Evil. Porque si está el Resident Evil aquí en acción, lo hubiese votado. Porque los Resident Evil sí que es mucho horror, pero no llega a ser survival horror. Eso es más Alan Wake. Pero los Resident Evil sí que son un poco más de acción. Aquí, en acción, hubiese votado Resident Evil, pero no lo han puesto. Aquí es que deberían dejar la categoría de aventura por separado y meter otros juegos. O sea, hay muchas categorías. Bueno, mejor RPG. Aquí, decidme lo que queráis. O sea, quiero decir, gente, mejor RPG. Starfield RPG, mil huevos. O sea, ¿qué hace el Starfield aquí? Que, por cierto, menudo castañazo se ha pegado el Starfield, por lo que estoy viendo. O sea, RPG. ¿Qué significa RPG? Mira, lo voy a decir de internet. Un juego de rol por computadora, ordenador, también llamado o simplificado juego de rol, con las siglas RPG. ¿Qué hay de aquí que sea un juego de rol tal cual? Que todas tus decisiones te tengan en cuenta para todo. Que literalmente hay un sistema de dados, un juego de rol. O que haya, aunque no haya dados físicos, que hagan como rolls, aunque tú no los veas, que eso lo llevan muchos juegos. Es que es el único que puede estar en esta categoría de todos estos. Reimoguri dice, ¿el Mario Putero RPG no está nominado? No, Mario Putero no está nominado. Dejar a Mario Putero, que estará durmiendo ya. O sea, literalmente es el único RPG que hay en esta categoría, prácticamente. Porque el Final Fantasy, este es un juego de acción. Literalmente, este Final Fantasy es un Devil May Cry mal hecho. ¿Vale? Me van a funar, si es que voy a acabar funado de hoy. Es un Devil May Cry mal hecho, que no llega a ser Devil May Cry, no llega a ser Final Fantasy. No tiene nada de rol. Lies of P, de rol también, mis huevos. O sea, es un Soul-like, que sea difícil y todo, pero que no es de rol. No, no. Es que no. O sea, ya está. Hoy acabo funado. Mejor juego de peleas. Aquí sí que no tengo ni mucha idea, porque el Mortal Kombat sí los he jugado. Yo creo que son los mejores, los Mortal Kombat. El Street Fighter sí que es verdad que me ha llamado más la atención que el Mortal Kombat 1, el reinicio que han hecho, por el tema de la campaña y todo eso que tiene, de que te creas un personaje y todo eso. Pero el Mortal Kombat, yo creo que como juego de peleas es... Y el Street Fighter, es que el Street Fighter y el Mortal son juegos insignia de peleas. Aquí no sabría cuál dárselo. Yo creo que al Mortal Kombat, por lo que implica, que la gente está muy cabreada, por lo que tengo entendido. Han metido muchas cosas de pago, ¿no? Uf, no sé, a lo mejor soy al Street Fighter, ¿eh? Pero por eso, por el modo ese campaña que tiene. A lo mejor se lo doy, al Street Fighter. Es que creo que la gente no está muy contenta con el Mortal Kombat 1. ¿Y cómo salió para Switch? ¿Cómo salió para Switch? ¿Cómo salió para la Switch, tú? ¿Cómo salió para la Switch el Mortal Kombat 1? Madre mía, no jugaste ninguno. No, pero sí he jugado otros juegos de esas empresas. Mejor juego de Family. A ver, yo juego de Family y todo eso, por lo que entiendo, es juegos para jugar con gente, juegos entretenidos. Literalmente, el Pikmin 4, ¿qué juegas con amigos? ¿Le pasas el mando cuando te matan? ¿O cómo va eso? ¿Qué juego? O sea, sí, family friendly, pero yo juegos en familia me los tomo juegos que juegues con gente. O sea, que aquí literalmente el Disney, lo siento, no lo he probado, sería o Party Animal, que tampoco me pareció la hostia.
Mario no sé qué tiene de multi, pero el Sonic a lo mejor, pero es que tampoco lo he jugado. Pero el Pikmin no sé, que el Pikmin qué hace, le pasas el mando a tu amigo para decir, toma, ahora te toca a ti jugar. O sea, el Pikmin para mí no. Tiene online el Mario, ¿ah, sí? Claro, el otro es pegar a tus amigos, tal cual. Voy a tirar un dado, voy a tirar un dado de 4 que va a ser entre estos 4. Porque este no he jugado, voy a tirar un de 4 a ver qué sale. 1, 2, 3, Sonic. El Sonic. Es que yo creo que por lo que vi del tráiler de este juego, yo creo que es el más divertido para jugar con gente, sinceramente. ¿No? Es que claro, no sé si hay alguien en el chat que lo haya jugado, pero cuando yo vi el tráiler era como lo más divertido, tenía pinta de lo más divertido. Mejor juego de simulación estrategia. Bueno, ¿cómo ha salido el Cities? O sea, cuando ya la empresa dijo que el juego está diseñado para ir a 30 FPS, yo ya me metí un tiro en el pie. El Fire Emblem es que no lo he jugado. Aquí yo se lo voy a dar. Aquí yo voy a votar por mi infancia. Y va a ser el Advance Wars. Es un remake, lo sé, pero... Debería haber una categoría con todos los remakes y todo lo que se están haciendo este año. Debería haber una categoría para remake y cosas de esas, Que está muy bien, o sea, yo he jugado el... Sí, los Advance Wars es un remaster y yo he jugado los antiguos. Así que los antiguos, pero se ven mejor. De aquí, no, el Company of Heroes yo siempre jugué el 1 y el 2. Pero el 3 no lo he jugado, pero es más o menos igual. Dicen que el 3 ha salido en la mierda, porque yo sigo viendo noticias de videojuegos, gente, aunque no juegue los juegos. Dicen que ha salido como el culo el City, el Company of Heroes, ha salido como el culo. El Fire Emblem Engage es el único que quisiera probarlo, tío, pero no lo he probado. Es el único que no lo he probado. Es el único de aquí. Y el Pikmin, de todos modos, es Pikmin. Seguramente esté muy bien y quiero jugarlo, pero de aquí es que voto más por lo que yo recuerdo de estos juegos, tío. Nintendo me pegó un maletín, no, hombre. A ver. Mejor juego de sport y carreras. Aquí sí que ni puta idea. Los Forza, no ser que sea el Horizon, no me molan. El Hot Wheel tiene pinta de que al menos es divertido. Aquí voy a tirar un dado. Voy a tirar un dado de 3. Porque no voy a votar el de 4. El de fútbol no lo voto ni aunque me paguen. O sea, voy a tirar un dado de 4 porque el de fútbol yo no lo voto ni sin querer. 4. De Crew. El de Crew es que es malo, tío. No le gustó a nadie. Voy a tirar otro. Es que no hay dados de 3, pero 1, 2 o 3. O sea, uno de estos 3. El Forza, el de Crew no. Es que el Forza, tío... A ver, está muy bien, pero... El Hot Wheel yo creo que a mí me gustaría más, Aquí, a mí yo creo que me gustaría más el Hot Wheels. Más que el Forza. El Forza Motorsport no es solo carreras de circuitos. De en plan circuitos de dar vueltas y ya. No es como el Horizon que vas por un mapa por ahí por libre, ¿verdad? Que vas por las calles y todo eso. ¿Fue FIFA? No, pero es que los FIFA no me gustan nada. Es que ya son muy pesados los del FIFA. Pero es que claro, no he jugado a ningún Hot Wheel. Forza porque he jugado a los Forza y a mí sí sé que me han gustado, tío. Pero me gusta los Forza Horizon. Mejor multijugador. El Diablo 4, mira, mejor multijugador, mis huevos. O sea... ¿Cuándo jugué? Hace una semana, antes de irme a Japón, jugué otra vez... ¿Y va mal? ¿Mejor multijugador? ¿No será por lo bien que va el multijugador de Diablo 4? Que se te cae la partida 3 veces por cada 10 minutos que juegas. Y se te queda pillado. Multijugador buenísimo tiene jugar solo. Porque como juegue encima con gente, le explota el ordenador a 7 personas más. Te jodes tú y a otros 6. Mejor multijugador, mis huevos. Aquí, mejor multijugador también entra cooperativo. Yo he jugado mi primera partida al Baldur's Gate 3, que fue con Pakinoff y demás. Me la hice en cooperativo y para mí se lo merece el Baldur. ¿Por qué, diréis? ¿No me paga Baldur's? Porque que la historia se mantenga
con los cambios de decisiones que hagan entre los cuatro jugadores. Que se man... Es que es una aberración. Lo jugué con cuatro personas, o sea, full cooperativo lo máximo que daba. Cada persona podía estar en una parte del mapa donde le diese la gana. Literalmente. Podías irte a otro mapa, dos jugadores, otros dos en otro lado, uno hacía misiones y hacía cosas y cuando llegaban los otros estaba liado porque habían liado algo los otros. Es una aberración lo del juego. No sé cómo funciona. Han hecho magia con el Baldur's Gate. Literalmente. Que mantenga la esencia de Baldur's Gate y de la toma de decisiones, tomarlas entre todos. Es como si estuvieras jugando a un puto juego de mesa de rol en vivo. Da igual lo que hagas, se mantiene. Mejor adaptación de juego a película. Aquí, el Castlevania, dicen que está muy bien. Me lo tengo que ver. Dicen que está muy bien. La de Gran Turismo, me río. Tiene sentido de que quiera ser un corredorito eso. The Last of Us. Mario Bros. Me la puse de camino en el avión cuando vine de Japón y me dormí. No, cuando iba para Japón y me dormí. Gente, no me dormí porque fuera aburrida. Me dormí porque llevaba 20 horas sin dormir y me dormí una horita o así, nada más. La cosa es, como mejor adaptación fiel a juego, de las sofás. Serie totalmente innecesaria. Sí, totalmente innecesaria. Pero una puta adaptación bien hecha de cojones, con escenas incluso del juego, en la hostia lo de las sofás. Tengo una gana de la segunda temporada. Tengo una gana. Y Twisted Metal no lo he visto, ¿vale? Twisted Metal no lo he visto. Twisted Metal era unos juegos muy antiguos de cuando yo era jovencito. No me gusta nada la serie. Pues yo sí, me la quise ver de hecho de vuelta en el avión, pero solo había cuatro capítulos y estaban en... árabe o algo de eso estaba, así que no me iba a enterar de nada y no estaba subtitulado tampoco. La peli de Mario no está mal, pero es que para mí la serie de las sofás, lo que lloré con la serie de las sofás, lo puto que lloré con el capítulo, la gente que haya visto la serie, el capítulo que ya sabéis a cuál me refiero, que pasa algo, lo que lloré, como una magdalena, tío, me faltaban servilletas, no quiero hacer spoiler, pero lo que lloré. Lo que lloré, la madre del cordero, lo que lloré. Y qué bien hecho estaba y lo mal que lo pasabas en la serie en muchos momentos, Juego más querido, o sea, más esperado. Star Wars Outlast, jaja. Tekken 8, supongo que para los fans sí que va a ser muy esperado. El Like a Dragon, sí, pero lo mismo. El Like a Dragon es para la gente que le guste el Like a Dragon. Pero yo creo que de aquí los más esperados son... Son uno de estos dos, los más esperados, con más gente esperándolo. Y de los que yo más espero, ¿vale? De lo que yo más espero. El Like a Dragon, tengo que jugarme los juegos, ¿vale? Que están en el Xbox Game Pass y me los quiero jugar seguramente en diciembre. Me los empezaré o a lo mejor me los descargo esta noche y lo pruebo ya esta noche. Los quiero probar porque dice la gente que está muy bien y que los jacuzzi y todo eso, que literalmente son la hostia. Los quiero probar. Pero no he probado ninguno, entonces no es el mío más anticipado, el que más espere. Los que más espero son dos. Uno, el Final Fantasy Rebirth. Por saber qué coño hacen, porque no me gustó el remake, no me gustó, ¿vale? No me gustó. Pero como la historia cambia, yo ya me lo tomo como que es otro juego, no el Final Fantasy VII. Porque han cambiado cosas, pero quiero ver qué coño han cambiado en el Rebirth. Pero el que yo más espero por mi género de juegos que me gusta mucho, que son los roguelike y todo eso, es el Hades. El Hades 2 lo espero bastante. El 1 fue la hostia y a mí ese estilo de juego, me da igual el lore y todo eso, es verdad, tengo el Final Fantasy VII aquí. Yo me quedaré con ese Final Fantasy, gente, lo tengo detrás del croma. El original, el de Japón que me lo compré. Sé que hay mucha gente que espera estos, pero yo como fan de este estilo de juegos y no haber jugado estos, no he votado estos. Pero estos yo sé que los Like a Dragon, la gente está así. Porque tienen muchísimas ganas, ¿vale? A ver. Creador de contenido del año. Pues esto se lo voy a dar contra con el que más haya hecho cosas. Quackity y Spin estuvieron en Belun. ¿Alguno de estos dos estuvo en Minecraft Extremo?
Es que los confundo, gente. Los conjuntos. Estuvieron los dos en Minecraft Extremo. Ya, pero ¿con quién hice yo cosas? En Minecraft... ¿Ninguno estuvo en Minecraft Extremo? Me cago en Dios. Pues con el que más cosas hice en Velum fue con Quackity, que fuimos a saltar su casa. Con Quackity fue con el que más hablé yo con él. Fuimos a reventarle la casa a Quackity. A ver, que no lo veo a ninguno de los dos, pero es con el que más, coño, he hablado con él, me ha caído bien. Mejor juego es por... Pues mira, aquí se lo voy a dar al Dota. ¿Qué quieres que te diga? Porque el Counter, por lo que me ha dicho la gente que juega al Counter, no va muy allá. Vale, o sea, ha salido un poco chungo. El LOL, ya estoy cansado de que gane siempre el LOL, tío. Estoy hasta los cojones del LOL. Vale, el PUBG Mobile, quiero decir, ya pasó su época. El Valorant, la gente está muy contenta. Muy, 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 muy contenta. Vale, con el Valorant, pero muy, muy contenta. Pero el Dota sí que es verdad que para mí es un gran juego que tendría que jugar más gente. Lo que pasa que es 10.000 veces más difícil que el LoL y por eso la gente lo tira para atrás. Son más lentas las partidas, es más estratégico. Mejor atleta de eSport, Faker. Aparte de que seguramente sea el único que conozca de aquí, ¿sí? Literalmente ha conseguido llegar otra vez este domingo en la final del LOL, que no las veo. Mira, mira, escucha. ¡Ojo, Japan Wolf! ¿Qué tal? ¡Muchas gracias por esa suscripción! Esto no es spoiler. ¿Qué tal? Te mandé un vídeo, Japan Wolf, por Instagram, para explicarte todo. Te mandé un vídeo para explicarte lo que tienes que hacer del Discord. El boyfriend, que lo del boyfriend me equivoqué, gente. Entonces, Faker ha conseguido llegar otra vez a la final después de todos los años que lleva. Gente, ¿cuántos años tiene Faker? Entre 20 y 40, seguro. Porque este tío ya tiene que tener 30 casi, ¿no? Estamos, Japan World, votando lo de las categorías estas de juego del año. Ya me quedan poquitas. Mejor equipo de eSports. Vamos a tirar un dado, de esto no tengo. Fnatic, porque son los únicos que me suenan. Yo lo siento mucho. Evil Genius suena bien, de todas maneras, pero... Vídeo de más de... Sí, claro, el vídeo yo sabía que iba a durar. A ver, yo quiero categorías de juegos. Todas estas categorías, literalmente, en un evento que es de videojuegos, a mí me sobran. Mejor coach. No tengo ni puta idea de quién es nadie, tío. No tengo ni puta idea. Uno de League of Legends, de Counter, de Overwatch, de Counter, de Valorant. El de Valorant. Christine Potter. Toma ya. Míralo. Es que yo estas categorías me dan igual, gente. A mí estas categorías me las rempampinflan. Mejor evento de los eSports. Lord War. Es que Lord War es lo... Que Lord War de este año, por lo que tengo entendido, van un poco flojos, ¿eh? En las semifinales no había mucha gente, pero como evento, de montar el evento y de repercusión, yo creo que él. Y, gente, vamos al juego del año. El juego del año, que me lo he dejado para el final. Juego del año, tenemos Alan Wake 2, lo voy a probar. Lo voy a probar. Lo he visto y parece que es la hostia. Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. A ver, aquí yo creo sinceramente que Spider-Man 2 y Mario son los que más bajo los dejaría. ¿Por cuál Baldur's votaré? Yo creo que el Marvel y el Mario sería lo que más bajo dejaría. ¡Ojo! Los dos divertidísimos. El Mario, lo he estado viendo, es la hostia. Divertidísimo. Divertidísimo el nuevo Mario. ¿Cómo es posible que después de tantos años los Mario sigan siendo divertidos? El Spider-Man 2 me parece muy divertido también, pero... Luego ya tenemos a titanes como Zelda, titanaco de este año, Resident Evil 4, maravilla que han hecho con el remake, pero maravilla absoluta lo que han hecho con el remake, ¿vale? De Resident Evil. Merecido estar nominado a juego del año el Resident Evil. Yo creo que todos los de aquí merecidos están de haber llegado a juego del año. Por cierto, no he visto Hogwarts Legacy. Pero
yo estos dos los tendría en un podio más abajo, tío. Y luego desde aquí tendría Zelda tercero, fíjate por lo que te digo. Zelda tercero por ser muy segunda parte, por ser muy sucesor. Porque nos sorprendió tanto con el primero y con este nos han vuelto a sorprender, pero se le nota mucho eso, la segunda parte. Pero aún así, merecidísimo, porque es uno de los mejores juegos de este año. El Alan Wake 2, por lo que he visto y por lo que estoy escuchando a todo el mundo, es una brutalidad. Todo el mundo está diciendo que es la hostia y por lo que he visto, yo creo que es otro de los claros vencedores de este año. Pero para mí el vencedor, pero porque juega en otra categoría ahora mismo, es Baldur's Gate, pero por... porque no estamos hablando de mejor juego del año, porque el Zelda y Alan Wake posiblemente pasen 3-4 años y no veamos un juego que esté tan bien. Pero es que el Baldur's Gate pueden pasar 10 años. Pueden pasar 10 años y que no veamos un juego como Baldur's Gate. Y 20 años. Vale, ya para Wolf, my boyfriend. Entonces, es que claro, la putada aquí... Mirad, lo único por lo que no le daría juego del año, o sea, yo voto juego del año Baldur's Gate porque a mí me ha parecido que es el juego del año de este año, del que viene, del anterior y de los pasados. Pero por la única razón que yo no se lo daría, siendo, o sea, votando con la cabeza y votando globalmente, es porque yo lo veo que es un juego de nicho. Un juego que por mucho que haya vendido un cojón y no es de nicho, pero digo de nicho por la sencilla razón de al público que está dirigido el juego. La complejidad que tiene el juego, que no es apto para jugarlo todo el mundo. Y, ¿sabéis? A eso es por lo que no le daría juego del año. Porque juego del año, si lo piensas, es un juego que todo el mundo pueda disfrutar, más o menos. Entonces, el Alan Wake tampoco, porque el Alan Wake es de terror. O sea, aquí, como juego del año que a todo el mundo le pueda gustar, yo creo que es el Zelda, el único de aquí. Zelda y Mario, pero Mario es que es mucho ya peor que Zelda y los que hemos dicho. Pero como para mí, merecedor de juego del año, el trabajo que tiene detrás, lo que se lo han currado, los años que llevan de desarrollo y todo, Baldur's Gate. Dicho esto, gente, despediros de la gente de YouTube. Se termina por aquí el vídeo de YouTube. Estas han sido mis votaciones. Yo creo que... soy un sim de Baldur's Gate, totalmente. Me lo he pasado 4 veces. Soy un sim de Baldur's Gate. Pero, literalmente, no sé. Y tengo que decir que cuando yo tuve el Baldur's Gate, desde que salió para comprar años atrás, y no me gustaba. Lo jugué luego del tirón cuando salió y cambié totalmente mi idea. Y luego Hi-Fi Rush, lo que me jode es que ha sido un juegardo, Hi-Fi Rush, un juegazo. Pero un juegazo, ¿eh? Lo que pasa que fue de venazo. Sacaron el juego de venazo, tío. ¿Sabes? En plan, ya disponible. Ni anuncios previos, ni se sabía nada del juego. Fue, ya lo podéis jugar. Y qué bien les salió. Podía aprender algunos de los juegos que ahora mismo de las empresas que tiene Microsoft. Podían aprender del juegazo que hicieron con Hi-Fi Rush. Y no que te saquen luego el Starfield. Pero bueno, fue un juegazo. Las cosas como son. El día 7 vamos a estar en directo viendo la conferencia de los Game Awards. Es el día 7 de diciembre. Todavía no sé la hora, pero en todo el día. ¿Vale? 7 de diciembre. Tengo ganas de que llegue. No solo por ver quién gana, porque eso ya me da un poco más igual, sino porque cuando es un evento como los de Game Awards, suelen anunciar 30, 40 juegos nuevos de tráileres y demás. O sea, es como un E3, otra vez, una conferencia de videojuegos. Entonces tengo muchas ganas de ver qué anuncian, obviamente. Los de GTA, esto no es un leak ni nada, los de GTA dijeron que van a anunciar su siguiente juego de GTA, dicho por ellos, a principios de diciembre. Puede ser que el Doritos, el Jeff este, el que hace la conferencia, haya pagado un dineral por que el GTA se anuncie en la propia, en los propios de Game Awards, el GTA nuevo. No lo sabemos, pero tengo ganas. Veremos a ver si Silksong lo anuncian.
Veremos a ver qué anuncian de Genshin, veremos a ver qué anuncian de Honkai, porque esos juegos siempre van a estos eventos. Veremos a ver qué tal, pero bueno, gente, despediros de YouTube. Dejar un likeazo a la gente que esté viendo esto de YouTube. Nos vemos en la próxima. Adioses.